Hello, everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining through your class for today. Let's see. We have to begin the class reading the verse. Okay, here we go. Matthew 6:26. Look at the bird of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? This is the New International Version. The Bible for this week is GapFit. Okay, please follow me to Bible Hub, and we are going to take a look for another translations for Matthew 6:26. Let's pay attention for the Amplified Bible. Bueno, bienvenidos. Vamos a iniciar con la clase del día de ahora viendo lo que es la Biblia Amplificada. Esta Biblia Amplificada siempre tiene algunos palabras que tratan de contextualizarnos, de explicarnos qué hay detrás. Nos dice, look at the birds of the air. Mira los aves bueno, hemos dicho que ese versículo en algunas versiones dice of the sky y esta dice of the air. Literalmente las aves en el cielo, en la atmósfera, o las que se encuentran en el aire sería esta versión. Luego dice, they neither sow, y aquí es una explicación de sow. Hemos dicho que este es sembrar, plantar, y lo relaciona a la seed, que es la semilla. O sea, la semilla es el hecho de sembrar. Ahí viene de semilla, vienen vocablos como sembrador, como semillero. El seminario, incluso todo viene del término seed. Luego dice, no reap. Reap, habíamos dicho que es segar, la siega. En este caso, se nos explica que es the harvest, es decir, la cosecha, cosechar. Nor gather, y por supuesto en esta terminación hay un schwa, no gather. The crops son en general los frutos. Es decir, si la planta da semillas, pues los frutos serían las semillas. Si da alguna fruta, pues eso sería the crops. Into barns. Aunque recordemos que el versículo está más enfocado a la semilla. Luego dice, and yet your heavenly Father keep feeding them. Es importante que dice, and yet. Y aún así que, bueno, aunque los pájaros o las aves del cielo no se preocupan por sembrar, no se preocupan por cosechar y menos por andar resguardando en graneros. Aún así que no se preocupan, reciben algo del Padre. Your heavenly Father, keep feeding them. Are you not worth? Worth es el término de worth, viene de worthy. Worthy significa algo muy valioso, como un tesoro. Are you not worth much more than they? ¿No eres tú más valioso que ellas? Well, this was the verse. Ahí terminamos y ahora vamos a trabajar con el material de las shuas. Ok, ya habíamos trabajado las primeras four sentences. Ahora vamos con del number five, number eight. Vamos a trabajar con estas de las 5 a la 8. Quiero adelantar algo para con todos. El día de mañana vamos a estar teniendo laboratorios. No nos vamos a conectar vía Zoom, pero vamos a estar haciendo un pequeño laboratorio evaluado. En el caso de su grupo, el laboratorio va a consistir en la actividad que estuvimos haciendo en la clase anterior más la actividad de ahora. Es decir, quiero que se fijen bien qué es lo que vamos a ir realizando en esta clase, porque ustedes van a replicar eso en el laboratorio. Entonces, el ejercicio trata de find a Shua. We have to find a Shua. Hay que encontrar en dónde se encuentra el Shua en cada una de estas oraciones. Luego, después de haberlo detectado, estamos haciendo esas graditas, porque estamos usando unos dibujitos que nos ilustran el sonido stress y el sonido weak, en donde está una sílaba o una palabra que tiene un Shua. Por otra parte, estamos también viendo cómo pronunciar y hacer ese up and down, subir y bajar, de lo que es la intonation. Cuando hablamos de pronunciation, la pronunciación es una cosa, pero tenemos intonation. La entonación es otra diferente. El schwa afecta la intonation.
Claro, debemos de pronunciarlo, articularlo bien, pero en estas oraciones lo que estamos viendo es cómo el schwa viene a afectar no a la palabra aislada, sino dentro de un conjunto de palabras en una sentence. Ok, entonces, la primera sugerencia para esto es to copy and paste. Pueden copiar, ¿verdad? Desde acá y pegar las oraciones y eso lo vamos a hacer utilizando toponetic.com. Vamos acá. Hacemos el paste, ahí están las oraciones. Nos aseguramos que diga American, que diga live online, que sea las waveforms. Esto es importante porque de hecho eso es lo que estamos estudiando con el Schwab, las waveforms, y que esté seteado, ¿verdad? Lo que vendría siendo las dashboard. Una vez hecho eso, show transcription. You click and show transcription, and then you are going to get that transcription. Aquí estaría. Ya con esto podemos irnos fijando que aquí hay un schwa, aquí hay otro schwa, aquí hay otro schwa y aquí hay otro schwa. Es decir, hay que ir a buscar ese símbolo que nos indica, hey, here you have a schwa, aquí tienes un schwa. Entonces, ahí podemos ir revisando cada una de las oraciones en donde debe de haber ubicado un schwa. Bien. Una vez hecho eso, pues vengo y comienzo a hacer mi diagrama en donde digo, bueno, the, aquí hay un schwa, obviamente, en the pen, aquí hay una sílaba tónica y the pen, hay otro schwa. That es el verbo, es con sílaba stress. Luego on, este también lo vamos a dejar con sílaba stress. Aunque algunas de esas no necesariamente son sílabas stress o palabras que tienen stress, lo voy a dejar así porque en la entonación que nos estamos concentrando ahorita es en el uso del schwa. Entonces, the, aquí habría otro schwa, so, ok, con stress y the, another schwa. Ok, and we're going to say where. We have for number five, one, two, three, four schwas. And remember, it's going to be your intonation for this. For these sentences like the panda sat on the sofa. ¿Okay? Esa es la entonación que debemos de dar. Well, let's go to number six. Ahora vemos la número seis. The. One more schwa. In this case, shield. Esa es una sílaba hasta la letra L. Hasta la letra L es la sílaba shield. Y luego tenemos dren. Children. Es the schwa. Dren. Dren, dren, children, cried. In this case, is stress syllable. En este caso, una sílaba stress. Cried. When. When. Ok. Cry when they lost their. Vamos a dejar todas estas como que fueran stress syllables. The children, ok. Cry when they lost their. Y aquí viene una palabra interesante. Podemos pronunciarla en un inglés estándar y nos saldría algo como kitten. Kitten. Que viene de kitty, o sea, es el plural para gatitos, gatitos bebés o gatitos pequeños. Pero entonces, kitten. Kitten o kitten son dos pronunciaciones para esta palabra. Lo que sucede es que esa double T está en between vowels, es la T intervocal. Entonces, hemos insistido de que en American English la T intervocal utiliza una R flap, que es una R redonda. Entonces, la mayoría de norteamericanos no nos la van a pronunciar con una T, sino que lo que van a venir es a sustituirnos el sonido de la S por una R, una R suave. R. Kitten, kitten. Entonces, esta oración, for these sentences, we have one, two, and three schwas. Tendríamos tres schwas. Y vean que esta en varios puntos se mantendría con una entonación bastante stress. Es the children cry when they lost their kitten. Y ahí bajaríamos al final. Kitten. Ok, well, one more. Now go to number seven. Ahora vamos a ir a la número siete. En este caso, zam, ok? Stress.
Sam. Took es el verbo, stress. Y tenemos una with. Que. Carrot. Hemos visto que aquí está el schwa en esta palabra. Out. En este caso va a ser stress. Out of. Out of the. And basket. That's cat. No es cat, es cat. In short. For these sentences, we have one, two, three, and four. Sam took a carrot out of the basket. Okay? Up and down, up and down. And let's see the last one for this part is number eight. The. Another short. The boy. Drew. Ojo con ese verbo. Está en pasado. Es el pasado del verbo draw. Que se pronuncia como drew. Con una U. Drew. Luego de que sería para el pasado de dibujar. A. Okay. A schwa. Piglet. Cuidado con esa palabra. Esa palabra realmente tiene dos sílabas. Tiene la sílaba pig con una I corta. Y lit. No es let. Porque no es piglet, no es tampoco así como glet, no es piglet, 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 con dos i cortas. Luego tendríamos with, con stress. Kiss, vamos a dejarlo aquí con stress, aunque se puede hacer con schwa, pero en este caso dejemos el sonido normal. Y luego esa, que ya debe ser una clásica para manejar el schwa bien, y decirla como pencil. Nada de andar diciendo pencil, ¿verdad? Es pencil. The boy drew a piglet with his pencil. Diríamos, comenzamos abajo. The boy drew a piglet with his pencil. Al final cae. Aquí solo tenemos three schwas. Ok, let's go to the practice. Vamos a hacer la práctica entonces ahora con estas oraciones. We have four. Tenemos cuatro. Cada uno va a ir diciendo las cuatro oraciones al momento de participar. Si alguien por algún motivo no puede participar el día de ahora, háganmelo saber. Ahí pueden enviarme un mensaje al chat para darle la oportunidad a another student. Ok, let's go for it. Vamos a comenzar. Alejandro Nativi, you are going to be the first one. Okay, teacher. Come on. The panda sat on the sofa. The children cried when they lost. ¿Me ayuda, profe? When they lost their kitten. Their kitten. Sam took a carrot out of basket. The boy drew a piglet with his pencil. Okay, very good. Thank you so much. Thank you. Vamos ahora a escuchar a Alexandra Sordo. Yes, teacher. Okay, come on. The panda sat on the sofa. The children cried when they lost their kitten. Sam took a carrot out of the basket. The boy drew a piglet with his pencil. Okay, very good. Thank you so much. Muchas gracias. Ashley Marroquín, it's time for listening The panda sat on the sofa. The children cried when they lost their kitten. Sam took a carrot out of the basket. The boy drew a picture with his pencil. Ok, bueno, un par de palabritas, Ashley, que podemos mejorar en cuanto a la pronunciación. Esta de acá, hay que recordar que no se hace con este, porque si usted la hace como o, así como con este, o, está haciendo la que lleva las dos Fs. Esa que lleva una F, que es la preposición de,
debemos pronunciarla con una V, ob, ob, como que fuera una V. Y esa que se escuche más el schwa, vea, pencil, pencil. Esas serían las sugerencias para Ashley. Ok, let's continue. Vamos a continuar. Me indica Cindy Meléndez si puede participar. Yes, teacher. Okay, Emma. The panda sat on the sofa. The children cried when they last day. Sam took a carrot out of the basket. The boy drew a piglet with his pencil. Bien, de esa, ¿verdad? Cindy, puede decirla con T, es correcto, ¿verdad? O sea, la podemos decir como kitten, o si queremos sonar más a norteamericanos, usamos la R, la flap R, que vendría siendo como kitten, kitten. ¿Cuál es? Ok, sería esta, pronunciarla como kitten, si quiere sonar más en inglés americano, o kitten, si quiere un inglés más neutro. Kieran. Ok, ahí está mejor. You don't. Thank you. Bueno, seguimos con Edgar Murga. Okay, teacher. Bueno. The panda sat on the sofa. The children cried when they lost their kitten. Sam took a carrot out the basket. The boy drew a piglet with his pencil. Very good, thank you so much. Muchas gracias, Edgar. Ahora me indica Fernando Flores si puede participar. Yes, teacher. Okay. Okay. The panda sat on the sofa. The children cried when they lost their kitten. Sam took a carrot out of the basket. The boy drew a piglet with this pencil. Ok, very good. Thank you so much. You do. Muchas gracias. Excelente. Jacqueline, ¿me indica si puede participar? Yes, teacher. Ok, let's go. The panda sat on the sofa. The children cried when they lost their kitten. Sam took a carrot off of the basket. The boy drew a piglet with his pencil. Excelente, thank you. Nice. Muy bien. Jefferson Ismael, Germán. Okay, teacher. The panda sat on the sofa. The children cried when they lost their kitten. Sam took a carrot out the basket. The boy drew a piglet with his pencil. Ok, un par de palabritas a mejorar. Jefferson, esa es cried. Cried. La volvemos una A y una I, ¿verdad? Esta parte. Cried. Right. Ok, ahí está correcto. Y esta, took. Took. Con una U corta. Ok, very good. Thank you so much. You're done. Vamos a continuar con Joana Salazar. Yes, teacher. Okay, come on. The panda sat on the sofa. The children cried when they lost their kitten. Sam took a carrot out of the basket. The boy drew a piglet with his pencil. Okay, thank you. Well,
Seguimos entonces. Es turno de escuchar a Carla Hernández. Yes, teacher. Okay. The panda sat on the sofa. The children cried when they lost their kitten. Sam took a carrot out of the basket. The boy drew a piglet with his pencil. Solo la última, que recuerden, es pencil. 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 Correcto. Pencil. Ok, thank you. Tú. Let's see, me indica Kenia Contreras si puede participar. Yes, teacher. Ok, ¿qué más? The panda sat on the sofa. The children cried when they lost their kitten. Sam took a carrot off the basket. The boy drew a piglet with his pencil. Ok, thank you so much. Muchas gracias. María Concepción y Ashley Abarca. It's time for listen to the ball. Yes, teacher. Okay. The panda sat on the sofa. The children cried when they lost their kitten. Some took a carrot out of the basket. The boy dropped a pellet with his pencil. Okay, thank you. The panda sat on the sofa. The children cried when they lost their kitten. Sam took a carrot out of the basket. The boy dropped a piglet with his pencil. Ok, nada más a ambas con esa palabrita, recordando que es Drew, con una U, Drew, Drew. ¿no? Drew, correcto. Ok, very good. Thank you. Blue. Excellent, good job. Bien, continúo con Mauricio Fernández. ¿Qué más, Mauricio? Okay, teacher, the panda sat on the sofa. The children cried when they lost their kitten. Sam took a carrot out the basket. The boy drew a piglet with his pencil. Okay, thank you. Well, quiero ver, Diego, me indica si puede participar. No. Okay, lo dejo pendiente. Natalie Muñoz. Yes, teacher. Okay, come on. The panda sat on the sofa. The children cried when they lost their kitten. Sam took a carrot out of the basket. The boy drew a piglet with his pencil. Okay, well, igual, ¿verdad? La sugerencia con esta preposición. Eso a veces nos suele confundir, ¿verdad? Pero recordemos que no es lo mismo pronunciar OFF que OF en inglés. OFF, ese sí lo decimos como off, 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 como F. Pero esta hay que decirla como off, off. Y de hecho, fíjense que hay varios que han tenido dificultad con esta.
El problema con esa es que debemos de hacer un linking. Lo que pasa es que ahorita no estamos en ese tipo de enlaces. Hemos visto los enlaces con el schwa, pero esa se debe de enlazar para que salga. La forma más práctica de sacar, digamos, esta frase, porque es una frase verbal, es decirla algo así, miren, como out of, out of, out of. Es casi, si usted lo lee así, es casi como decir auto con una V al final. Auto, auto, auto. Es una forma de verlo. Entonces, quizás se les da dificultad a muchos pronunciarlas porque son dos sonidos de dos palabras que son muy cortos y que chocan. Out, out. Es la forma más fácil de sacar eso. Out, primero decir out, A-U-T, ¿sí? Y luego, of, out of, pero se dice casi en el mismo tiempo, o sea, no es como decir out of, sino que out of, out of. Es una sugerencia, no tiene que ver con el schwa, esa frase, pero es bien común que se nos dificulte a veces expresar. Bueno, Patricia me ha dicho que no puede, me pasaría entonces... Teacher, sí, ya puedo, perdón. Ah. Ah, ok, come on. Let's do it. Okay. The panda sat on the sofa. The children cried when they lost their kitten. Sam took a carrot out of the basket. The boy drew a piglet with his pencil. Okay, very good. Thank you so much. You don't. Bien. Thank you. Me indica ahora Yasmara si puede participar. Yes, teacher. Okay, come on. The panda sat on the sofa. The children cried when the lost kitten. Some the good acorn on the basket. The boy drew a piglet a pencil. Okay, thank you. Well, thank you so much. Bueno, muchas gracias, Yasmara. Well, everybody is complete. Creo que ya estamos con todos, ¿verdad? No se me quedó nadie pendiente. Well, como hoy estaríamos cerrando esa parte del schwa, ya para la otra semana vamos con un new topic. Quiero hacer énfasis en el hecho de la importancia del schwa, no cuando está solito en una palabra. O sea, ya de por sí que aparezca en una palabra nos representa bastante, pero ya que aparezca en palabras, en medio de oraciones, la rítmica que debemos de tomar, la entonación que debemos de darle a la oración, el schwa nos las va marcando mucho. Entonces, para mañana, para los que entraron un poquito después, vamos a tener un pequeño laboratorio. El laboratorio me van a trabajar con las oraciones que están después de estas. Es decir, con las oraciones que están de la number 9 to number 16, de la 9 a la 16. Aquí habría este bloque de oraciones. Son 8 oraciones más. Lo que quiero pedirles que ustedes hagan serían las siguientes cosas. En primer lugar, lo pueden hacer en computer, si dispone a hacerlo digital, excelente. Si no, lo puede hacer en su cuaderno, en your notebook, lo puede hacer en hojas aparte, lo puede hacer a mano. Pero lo que yo requiero, independientemente cómo lo vaya a presentar, es que usted primero averigüe where are the schwas, en dónde están las schwas en cada oración. Entonces, ya les di el lineamiento de cómo hacerlo. Llevan estas oraciones a tuponery.com y obtienen aquí este resultado. Tienen que buscar el símbolo en donde aparezca esto, ¿verdad? Que decimos que es el símbolo del schwa, que es como una letra E al revés, en de cabeza, pero también como que estuviese vista en un espejo. Eso es lo que tienen que ir a buscar. ¿En dónde está? De ahí identificar. Where is the schwa in each of these words from the sentences? Una vez las hayan identificado, les voy a pedir que trabajen su diagrama, que agarren las oraciones y comiencen a hacer esas barritas. Marcar, digamos, las palabras en donde van las sílabas tónicas
¿Y dónde están las sílabas weak? Entonces, eso también puede serles de utilidad acá. Aquí nos dice que aquí, por ejemplo, hay una sílaba tónica en esta parte y esta ya es la sílaba weak. Nada más que en tufonetics.com no está muy marcado en dónde se separa una de otra. Por ejemplo, en esta, ¿verdad? En la de children, yo les dije, mire, se corta en la L y en la D. Pero si ustedes quieren saber en dónde se corta, es ya mejor ir con la palabra a dictionary.com y aquí sí nos va a aparecer desglosada syllable by syllable, sílaba a sílaba. Y ya desglosada sílaba a sílaba, pues va a ser mucho más fácil para ustedes ubicar dónde está la sílaba tónica y dónde está la sílaba weak, que es donde por lo general vamos a encontrar a lo que es un schwa. Entonces, eso es lo que deben de hacer, digamos, en primera instancia. Indicar en dónde están los schwas. Pueden dibujar, si ustedes gustan, y lo hacen a mano, ¿verdad? Pueden dibujar los cuadritos acá sobre cada una de esas, diciendo, bueno, esta es así, esta es así, esta va así, esta es así, y aquí va la parte tónica, esta es la parte tónica, y aquí está el schwa, lo que les vaya saliendo. Pero indicar en dónde está el sonido stress, con esa barra más larguita, y el sonido weak, una barra más baja. Y al final, que puedan pronunciar las frases usando el up and down, ese alto y bajo, donde hayan las schwas. Entonces, en eso va a consistir la actividad, en que ustedes pongan en práctica lo que hemos estado hablando respecto de las palabras con schwa y que puedan decir estas oraciones con el ritmo que han dicho las otras en clase. Si hay dudas en cuanto a los sonidos, recuerden consultarlos. Pueden ir en tufonetics.com. Si usan en algunos navegadores no funciona acá la función de escucharlo, pero en otros sí. Entonces, si no les sirve ahí, pues vayan a escuchar acá. Children. Ahí van a encontrar siempre las pronunciaciones, pero por cada una de las palabras, ¿verdad? Así que preste atención a eso. Ahora, yo les decía, miren, la OF, ¿verdad? Miren, aquí aparece con un schwa, pero si nosotros le desactivamos, por ejemplo, las weak form, y le damos aquí en show transcription, nos daremos cuenta que ya no va a aparecer sobre esa parte. Miren, aquí nos dice que esta se hace así. Entonces, estas son de esas palabras en donde el schwa puede llegar a sustituir un sonido diferente. Si usted desea usarlas de esa manera, yo no tengo ningún problema porque las use así. Lo importante es que usted sepa identificar en dónde hay schwas que pueden ser propios de la palabra, que les hemos llamado schwas intrínsecos, como es el panda, o como el de sofa, o como el de the. En donde ya es parte de la palabra el schwa. Así que en eso va a consistir la actividad for tomorrow. Well, for today, that's going to be all. Thank you for coming. Thank you for staying with me. I wish you a happy night and see you in next class. Goodbye. Take care. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye. Have a good one. Take care.